Bueno, gracias, gracias, gracias. Así es, amables seguidores de la cuenta Panamá Info 507 a través de todas las redes sociales. Estamos aquí una vez más con el licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio, conocido dentro del ámbito judicial y de sus amigos y el deporte como el abogado del diablo. Así es. Oiga, licenciado Mojica, el ministro de Seguridad, Juan Pino, ha manifestado que hay un proyecto de ley que se llama la extinción de dominio que está en la Asamblea Nacional. Este proyecto de ley, según el ministro, se debiera aprobar para disminuir el tema de la delincuencia organizada en el país. Usted, versado en esta materia judicial, ¿cuál es su punto al respecto, licenciado Mojica? Vamos en primer lugar a hacer docencia. El ministro, creo que son atinadas sus palabras cuando habla de la extensión de dominio en aplicación como proyecto de ley para lo que es la incautación de los bienes inmediatamente de todas aquellas personas que tienen participación con esas actividades ilícitas. ¿Por qué? Porque definitivamente, pues, si estos bienes son incautados, no son entregados y son se toman como parte del patrimonio del Estado y los mismos se utilizan para fines sociales, meramente públicos, sociales, se va restando el poder económico a estas organizaciones criminales. Ahora, lo importante de esto es no solamente el proyecto de ley, sino que en este caso los que ejecutan la acción en la aprehensión de estos ciudadanos también tengan una disponibilidad, una honradez, y de igual manera ellos puedan actuar con transparencia. Estamos ante una ola de violencia en el país. Hay una inseguridad. Es más, hay una inseguridad jurídica. ¿Eso qué significa? La inseguridad jurídica significa que los inversionistas no van a querer venir a Panamá o no quieren venir a Panamá porque temen por sus vidas, temen por sus bienes. Mire el último reportaje que hizo, que se le envió de parte de la embajada americana a los ciudadanos americanos, que tuviera la advertencia de tener mucho cuidado. Entonces, esto, lejos de darnos a nosotros una buena imagen, lo que se hace es tirarnos la imagen por el piso. Lo importante de esto es que tenemos que entender que debe haber siempre, he dicho, hacer un consejo general para poder reunir a todas las organizaciones y no solamente quedarnos en un proyecto, y hacer una planificación de protección, tanto no solamente en la extensión de dominio, sino protección a los jueces, a los fiscales, que son los que van en todo momento a enfrentar esta situación jurídica. Comparto la intención del colega Abad, un excelente abogado, fue director de la PTJ y eso que él manifestó en un canal de televisión, de que tenemos que llegar hasta los jueces sin rostro. Los jueces sin rostro, porque definitivamente el crimen se está apoderando de Panamá. El temor nuestro es que ni Dios lo permita, lleguemos a una escala como en México, que en México el que domina es el crimen organizado, por encima de cualquier político. Y lo que se está viendo en el país es que vamos a hacer. ¿Cómo evalúa usted precisamente esa situación que se está dando precisamente con estos últimos acontecimientos, donde las personas, pues, a la luz pública llega un sicario en moto y lo asesina, pregunta por su nombre, agarra la moto, se va? Esto anteriormente no se había dado aquí en el país. Bueno, mire, importante su pregunta, porque yo estoy representando a una persona inocente en esta situación. Se está tratando de ocultar cosas, tratando de ocultar rostros también, personajes, y entonces se utiliza y se agarra al hijo de la cocinera. Esto es bien delicado. Porque mañana pasado, usted y yo vamos en una moto, ocurre un hecho por allá y lo vimos pasar, y usted y yo fuimos los que cometimos ese hecho. Entonces, esto es grave. ¿Por qué? Porque cuando se hace una detención,
se debe hacer con convicción, con elementos que puedan ser acreditados, pero no con indicios, porque un indicio es solo un hecho, pero ese indicio debe estar probado. El sistema penal acusatorio que fue implementado en nuestro país, precisamente la bandera del sistema penal acusatorio es que se investiga para detener. Aquí se detiene para investigar. Y lo digo por el hecho de que estoy manejando un caso donde hay una persona detenida que es panameño, para que sepa, con 14 años de vivir aquí. Claro que es de nacionalidad colombiana. Y a él se le violaron sus derechos en cuanto a una orden de allanamiento, pero bueno, el juez dijo que era legal y hay que respetar la decisión del juez. Entonces, usted mencionó el sistema penal acusatorio y hemos hablado anteriormente de eso. Sin embargo, mi pregunta ahora en cuanto a este tema también lo acaba de tocar. El tema de los 6 meses. ¿Cómo ve usted que se detiene una persona, se comprueba X o Y cosa y detenido 6 meses hasta que la investigación avance? ¿Esto cómo lo evalúa usted? Bueno, mire, esto es serio. ¿Por qué? Porque esto lo determina la norma. Porque cuando se aprehende una persona se hace lo que se llama el control de la aprehensión, el control de la imputación, ahí mismo se fija el tiempo de investigación. 6 meses de investigación, puede haber prórroga. El fiscal puede pedir prórroga si hay más de un detenido y la persona está detenida 6 meses, al final tiene que enfrentar la justicia, ya sea en un jurado de conciencia, ya sea en un jurado en derecho. Lo serio de esto es que al final de la jornada es como la ardilla. La ardilla es el animal que más calorías quema y al final no ha hecho nada. De rama en rama y no ha hecho nada. ¿Qué pasa, licenciado, si después de esos 6 meses, la prórroga que pudiera ser también entre 3, 6 meses más? 6 meses más, sí. Un año entre todo, y la persona después sale culpable, sale inocente. Bueno, ¿qué pasa? Procede una demanda, una demanda formal. ¿Se ha dado ya esos casos? Se han dado esos casos, claro, porque si usted es querellante, usted está obligado a probar. Usted, querellante, está obligado a probarme. Entonces se procede contra una demanda contra el querellante. ¿Contra el querellante o contra el sistema de seguridad del país? Contra el querellante y contra el Estado. Contra el Estado se acude ante la Corte Internacional y se obliga, Panamá es signatario de la Organización de los Estados Americanos. Claro que cabe una demanda contra el Estado. ¿Y contra quién presentó querella? El denunciante no, el querellante sí. Porque una demanda que después venga a resarcir ese año que tuvo esa persona detenida. Correctamente, pero todos los años. Pero usted sabe que independientemente la parte económica no va a reemplazar el sufrimiento físico, el sufrimiento psicológico, el sufrimiento de la familia. El hecho de sacar a una persona de su entorno social, introducirlo a un sistema carcelario, si es... Usted va al hospital y estando en el hospital un día y ya usted quiere irse para la casa. Ahora usted se imagina 6 meses y un año detenido en estas cárceles nuestras, donde no hay agua, donde están las condiciones no se reúnen necesariamente como la ley manda. Entonces esto es triste. Pero precisamente por eso es que debe haber una reestructuración. Hay presupuesto para que viajen al exterior altos funcionarios. Hay presupuesto para cualquier tipo de gestión. Pero para lo importante, que es precisamente la seguridad del país con relación a lo que se llama la logística, no se cumple. Entonces, por eso hoy día que usted ve que una persona la detiene, de pronto no pueden probar, porque el problema de los fiscales es que ellos no quieren reconocer que si no, ellos están obligados por la ley
El Código Procesal Penal fue creado para eso, por la Constitución, de que si la persona es inocente, no pueden proceder, simplemente soliciten un sobreseimiento y el cierre y archivo y salida del expediente. Pero no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Por el hecho de que ellos tienen que perseguir el delito. O sea, a ellos se les olvida que ellos también representan al acusado, porque el acusado es la sociedad. Entonces, eso colapsa. No hay honestidad, no hay fiscales bien preparados. Ahí es un cuerpo de presión que se utiliza para llevar a una persona y lo que no está lo inventan. Lo digo porque yo he tenido casos así. Lo que no está lo inventan. Y después les cuesta, porque cuando se van ante una afectación de derechos, quedan desarmados. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas. Decirle a todos los compatriotas, a todos los panameños, que lo importante de esto es mantener la fe en Dios, la confianza en lo que hacemos y ser positivo, porque de verdad que estamos ante una sociedad caótica, desquiciada y vil que estamos recibiendo por herencia. Mi cariño los saluda y mi respeto los abraza. Bueno, palabras del licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio, el abogado del diablo, tema jurídico aquí en Panamá Info 507. Como siempre, su servidor y amigo Alcides Quintero Batista.